Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Joyas del Mundo Pixel, episodio número 8, y como os prometimos en las redes sociales, este capítulo vamos a dedicar a las máquinas de 8 bits de Sega. Por un lado vamos a hablar de los juegos favoritos de cada uno de Master System, y luego, pues en la segunda parte del vídeo hablaremos de los juegos favoritos de cada uno de Game Gear, ¿no? Comenzamos por la sobremesa de 8 bits de Sega. Luis, ¿qué nos traes? No puede faltar uno de naves en el listado que tengo siempre, Afterburner. Un juegazo, manejas un F-14 durante 18 fases, metralletas, misiles para destruir a tus enemigos. Un buen juego. Y con buena sensación de velocidad, ¿verdad? Sí. Se notaba bastante la velocidad en ese juego. Es un juego bastante entretenido. Y que bueno, luego tuvo una segunda versión, si no me equivoco, que ya no era de tanta calidad. El primero es el bueno. El primero es el bueno, efectivamente. Yo voy a hacer un clásico. Y voy a comenzar, pues bueno, hay un mogollón de entregas, he traído dos al Tuntún, pero bueno, dos de las entregas del Erizo Azul, por supuesto, en Master System, pues no podían faltar, ¿no? Tanto Sonic 2, que es este caso, y Sonic Unchained, son juegos, pues bueno, de plataformas clásicos, que fue la mascota, ¿no?, de Sega, que sigue siendo la mascota de Sega a día de hoy, y bueno, pues que son juegos súper entretenidos. No os voy a descubrir nada, pero había que mencionarlos, por lo menos. Yo dos juegos, que también me gustan mucho, son, creo que son de los que hay que tener la colección de... Me da igual el Master System que quien quiera, que los tienes igual. De plataformas, de Disney, de Mickey Mouse. Dos grandes juegos. Muy, muy buenos y muy adictivos. Plataformas básicos de 6 niveles, de 14 niveles. Os los recomiendo. Muy coloridos, muy, muy, muy coloridos. La verdad es que si yo tuviera que elegir algún plataformas dentro de Master System, lo primero que te viene a la cabeza seguramente sean estos, los Wonder Boy. Sí. Y bueno, pues cambiamos un poco el tercio y por no seguir con plataformas voy a mi campo, ¿no? A mi campo, el de los ninjas. Y bueno, pues si hablamos de juego de ninjas, pues el juego clave, ¿no? De ninja, el ninja. Un juego que era un arcade, que se portó luego a la SG-1000, que se portó también a Master System. Y bueno, pues no deja de ser un run and gun, ¿no? Con una vista cenital, un ninja que va por ahí repartiendo shurikens y mamporros. Y bueno, pues un juego muy entretenido, muy, muy habitual, ¿no? El juego de la época muy habitual dentro de las arcades y que como tuvo medianamente éxito, pues no dudaron en portar a Master System en este caso. Otro port de arcade. De Bad Panic, este lo jugué mucho, mucho en la recreativa que tenía al lado de casita. Y un juegazo, eras el pistolero que tenías que defender las puertas del banco desde los intrusos y matarlos sin tener que matar al hombre que venía a sacar perrillas al banco. Un juego de acción muy entretenido. Yo la verdad es que ese juego no lo he probado, igual luego cuando terminemos de grabar hay que pegar una partida. Me acaba de pillar fuera del juego totalmente. Y bueno, pues un clásico, ya sabéis, no me molan los juegos de deportes, pero ya os he hablado más de una vez de este título en el canal. Si hablo de un juego de fútbol, todo el mundo piensa en FIFAs, en International Superstar Soccer, pros, llamadlo como queráis, pero un juego de fútbol por excelencia, señores, Super Kick Off. Este juego con una vista aérea entretenidísimo, súper rápido, y que bueno, en Master System se disfrutaba muchísimo. Un juego que lo vais a ver tanto en Master System como en Game Gear, porque es un juego que tuvo mucho éxito. Ya os digo, en la época, juegos de fútbol, pues bueno, no estaba en ese top, ¿no? El FIFA, y había otras alternativas, y bueno, pues sobre todo Kick Off fue una de esas franquicias que destacó bastante. Y otra franquicia que escató también, Gauntlet. En la recreativa hasta 4 jugadores, en la Master System solo tenías opción de 2, pero puedes elegir a los 4 jugadores, cada jugador tiene diferentes posibilidades dentro de ellos. 512 niveles que te vas a ver muy muy difícil de llegar a superarlos todos. No, yo he llegado al 20 o 20 algo, insuficiente. Un juego muy complicado, pero muy recomendable. Sí, además había 4 personajes distintos, un enano, un guerrero, una mago y una valquiria. Cada uno tenía sus habilidades, era curioso, la verdad es que era un juego muy curioso. Tuvo luego una segunda entrega que ha llegado hasta los días de hoy en plataformas digitales y la verdad es que es un juego muy bien, muy bien. Muy bueno, yo lo disfruté mucho en la Game Boy. Y bueno, pues voy a seguir un poquito con los deportes. Nos vamos a ir a un deporte, pero un deporte futurista, ¿no? Y es que os hablo de Speedball. Un juego, pues bueno, que luchas contra un contrincante, ¿no? Lanzando una pelota de plomo, de metal, no sé de qué eres, lo tienes que intentar meter en la portería contraria, ¿no? Digamos que viene a ser una evolución del clásico Pong, pero bueno, ya con unos gráficos evidentemente mucho más evolucionados, con un sistema de juego un poquito más trabajado, pero bueno, la esencia la tiene. Y bueno, un juego muy disfrutable y a dos jugadores súper, súper entretenido. Luego traigo yo Secret Command,
que en Japón salió con el nombre de su protagonista, que se llamaba Asura, en el año 86, de la primera remesa de los juegos de Master System. Un juegazo que trae toda la esencia de Ikari Warriors, del comando, de Famicom. Son un juego muy bueno. La curiosidad es que este juego se lanzó en el mercado en Estados Unidos con el nombre de Rambo 2 porque el éxito que tuvo la película. Un juego que hemos descubierto hace bien poquito, la verdad. Y que dice que se lo vaya a ver. Sí, estaba aquí en la tienda, pero me parece que ya no va a estar. Y bueno, para que no sea él el único Gresca, porque vamos, veis los juegos, ¿no? Yo traigo deportes, traigo plataformas y mariconeos, y este trae hostias, disparos y demás. Yo también tengo de eso. Y bueno, creo que tengo uno que fue multiplataforma, que bueno, pues la verdad es que destacó por bastante calidad. Y porque tenía una recreativa a la mar de curiosa, os hablo de Operation Golf. No sé si recordaréis aquel arcade todo negro con la metralleta pequeñita ahí que se podía disparar. Y bueno, pues este juego se portó a Famicom, yo no sé si hubo esta versión de Atari, ahí igual me estoy columpiando. Pero también esta versión de Master System, y la verdad es que en todas es bastante disfrutable y se adaptaba muy bien a los controles de las consolas de 8 bits. La verdad es que la cruceta, y como no hacía falta demasiados botones, uno para tirar granadas y otro para disparar, era un juego perfecto para tener en casa. Y con la pistolita ya. Y la pistolita lo clavabas, por supuesto. Y por último traigo yo Global Gladiators. Es un juego que se asoció McDonald's con Virgin para lanzar, no me acuerdo que es el año 91, creo que se asociaron, para lanzar un juego de plataformas para publicitar la marca de McDonald's, si hacía falta publicitarlo un poco más. Y es un juego de plataforma bastante bueno, pero todo el mundo lo conoce como el juego de McDonald's. No os dejéis engañar porque sea un juego publicitario de McDonald's, sí, porque realmente es un juego de plataformas bastante entretenido. Y de calidad, tiene unos sprites bastante bien definidos para ser una 8 bits y bastante colorido. A mí es un juego que me sorprendió bastante. Y bueno, pues Luis ha desmarcado, ha traído el último, yo me he traído dos de última hora porque son dos juegos que para mí son muy especiales. Uno, el primero que os voy a enseñar, que es mi última adquisición de Master System, os muestro, muchos ya lo conoceréis, Outrun Europa. No es un Outrun cualquiera, ¿vale? Este título es deja de ser el Outrun clásico en el que manejamos el Ferrari rojo y vamos con nuestra rubia avanzando por el desierto, etcétera, etcétera. Y aquí pasamos a controlar distintos tipos, ¿no? Controlamos, pues bueno, desde Ferraris, como podéis ver, hasta motos, hasta motos de agua. Y el juego cambia un poco de temática, ya que tenemos que ir huyendo y persiguiendo a los enemigos, digámoslo así. En ocasiones somos policías, en ocasiones somos del bando contrario. Y la verdad es que es un juego pues con la esencia del Outrun de toda la vida clásico, pero más trabajado, mejor, digamos. Digamos que es un juego más avanzado y con una ambientación pues mucho más actualizada. De verdad es que os lo recomiendo, este juego dentro de Master System, porque luce súper, súper bien. Y para terminar, pues no va a ser Star Wars, porque ya sabéis que es una de esas cosas que me encantan, pero si cambiamos de ámbito y nos vamos del cine a la música, pues uno de mis cantantes favoritos es Michael Jackson, y bueno, pues tiene un pedazo de juego dentro de Master System, este Moonwalker, que nada tiene que ver con la temática de sus vídeos, ¿no? O de ese baile tan carismático, porque sí que aquí hace sus pases de baile, pero el juego es con una ambientación un tanto futurista, le vemos dando patadas, disparos, una cosa curiosa. Y bueno, al final nos encontramos con un plataformas muy bien trabajado, con una historia que está muy bien, que tuvo tanto éxito que luego se portó también a 16 bits. Un juego también recomendadísimo. Y bueno, terminamos el bloque de Master System y nos vamos a la portátil. Sí, yo soy de las portátiles, este de sobremesas. Una portátil que lanzó Sega para competir con Game Boy, que no pudo ser. Era una opción muy buena, pantalla color, con pantalla retroiluminada, 8 bits. Y la pega eran las 6 pilas que traga durante 2, 3... No creo que llegue a 4 horas de juego en ningún caso. Con mucha suerte. Con mucha suerte, sin sonido y con el brillo al mínimo. A lo mejor llega. Pero es una consola con muchos ports, muy buena. El tamaño tampoco es un punto a su favor, pero es bastante cómoda de manejar. Sí, digamos que esta plataforma se podría denominar como la Master System portátil, porque sí, muchos de los juegos que os vamos a enseñar y que están dentro de su catálogo no dejan de ser ports totalmente directos de Master System. Sí. Y bueno, pues te dejamos hacer los honores. Como detalle, sorpréndeme, el convertidor para los juegos de Master System, para poder disfrutar tus cartuchos de Master System directamente en la consola portátil. Habéis visto el tío, siempre se trae un truco aquí para dejarme, para pillarme, ¿eh? Pillarme en el último momento. Y bueno, pues como te iba diciendo, haz los honores y comienza enseñando jueguitos. Pues como has traído tú los Sonic, yo también me traigo el Sonic 1 y el Sonic 2, que son dos juegazos, para disfrutarlos de la consola. Para seguir con estos Sonic, voy a traer el Sonic Chaos,
que es otro juegazo para disfrutarlo en esta misma, es que son todos ports de Master System. No sé si tienes tú por ahí algo diferente para no sacar tanto Sonic de golpe. Bueno, pues tengo cosas, pero os vais a reír, ¿no? Os vais a reír porque, como siempre hago, juegos de ninjas. Y como no, pues Game Gear no se van a quedar sin sus ports directos de Shinobi, ¿no? De Ninja Warrior, aquí tenéis el Shinobi 1 y Shinobi 2. Se disfrutan tan bien como en NES, se disfrutan tan bien como en Master System. Y bueno, pues en la época era una auténtica gozada ir con estos juegos, con esta historia tan trepidante de Ryu Hayabusa, podértela llevar a cualquier parte. Sí que es verdad que era mejor si ibas a casa de un familiar y te llevas el cargador para estar en la corriente, porque estos juegos los querías jugar a todo color y al máximo volumen y destruías la batería de la consola rápidamente. Para seguir con Sonic, Sonic Triple Trouble es un juego de 2D muy bueno que tiene algunas fases especiales con una vista en 3D. Bastante entretenido este juego. 3D de aquel entonces. Sí, 3D entre comillas. Isométricas con bien trabajadas. Isométricas es este otro, Labyrinth. Labyrinth sí que tiene vista isométrica, es una mezcla entre Sonic Pinball y Sonic Plataformas, pero es un juego bastante entretenido. No es de mis Sonic favoritos, pero sí que es un buen juego. Bueno, y aquí os traigo un juego que os acabo de enseñar en la sobremesa, ¿no? De 8 bits, y como bien os he dicho, pues bueno, los juegos que tuvieron mucho éxito no se dudó en portar directamente a la portátil. Aquí tenemos Super Kickoff. Pero bueno, pues que sí que es verdad que aquí contamos con las limitaciones de la pantalla reducida en un juego de fútbol, pues bueno, vemos los personajes mucho más chiquititos, es un poco más caótico el asunto, pero en lo que es a nivel jugable y a nivel disfrutable exactamente igual que la de sobremesa. Otro juego que disfruté mucho también en recreativa, Paperboy. Es un juego clásico de repartir periódicos por toda la ciudad, diferentes niveles. Un plataformas bastante bueno. El niño ahí con el pantalón corto, sí. Periódico para aquí, periódico para allá. Había periódico a los buzones que nunca encestaba. Nunca encestabas ni de coña. Era imposible. Bueno, aquí os voy a enseñar un juego que os lo he traído porque es una conversión, ¿no? Yo creo que este juego está... Perdonadme que esto es un vídeo de Sega y me vais a lapidar, pero este juego estaba muchísimo mejor diseñado para hacer la bestia para Super Nintendo. Y os voy a contar por qué, ¿no? Sí. Os hablo de Super Smash TV. Es el juego que ya conocéis, hay un vídeo en el canal, le podéis dar un vistazo a fondo, pero bueno, el concurso de televisión en el que hay que participar y hay que reventar y destruir a todos los enemigos que nos vayan apareciendo. ¿Por qué os digo que este juego está mejor de todo para Super Nintendo? Porque es un juego en el que las direcciones en las que disparamos, las direcciones en las que hacemos los ataques, se controlan con la parte derecha del mando, con los cuatro botones. ¿Qué pasa? Que cuando nos venimos a una Game Gear o a una Master System, pues ya no tenemos tantos botones. Entonces, o la Mega Drive. Entonces en Super Nintendo, al tener la parte de la derecha con la botonera en cruceta, se disfrutaba mucho mejor. Aún así, el concepto del juego está muy bien, el port está bastante bien hecho, quizá peca un poquito por ahí, por donde os estoy comentando, por el tema de los controles. Pero bueno, una conversión muy, muy recomendable. A mí me ha pasado bien, la Super, mucho mejor. Y otro plataformas, Tasmania. No se puede decir mucho más, un plataformas clásico que lo disfrutamos en la Mega Drive, en la Master System, en la Game Gear. Es un recomendable que a todo el mundo le puede gustar. Sí. En la época, tanto juegos como de películas de Disney, como de animación, de series, todo lo que tenía que ver con series de dibujos animados de niños, que era el enfoque que tenían los videojuegos en la época, se procuraba sacar un juego y la verdad es que se les trataba con especial cariño porque eran bastante buenos. Eran juegos que generalmente iban hacia el género de las plataformas y que se desarrollaban bastante bien porque no hacía falta demasiado... Una musiquilla pegadiza. Unos buenos colores, unos sprites que hicieran que los personajes fueran reconocibles y enseguida dabas con un buen juego. Y bueno, un título que yo creo que lo sacamos en el especial de NES, sí, puede ser. Y bueno, pues para que veáis que juegos con un potencial muy alto, que dentro de una sobremesa la exprimen mucho, pues en este caso se llevan una portátil, ¿no? Y eso implica que Game Gear era un sistema, como bien hemos dicho al principio, que era prácticamente una sobremesa portátil, porque tenía las especificaciones técnicas de la consola muy, 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 muy similares, ¿no? Os hablo de Battletoads, un juego que ya sabéis que en NES pues exprimía mucho de ella, y bueno, pues que aquí lo jugamos en una plataforma portátil y se juega muy, muy bien, así que bueno, aquí lo tenéis, recomendadísimo en cualquier sistema. Y ahora os traigo Columns, un puzzle competencia de Tetris que todo el mundo hemos disfrutado en la consola, que de hecho venía incluido en el paquete con la Game Gear y es un juego que se disfruta bastante. La curiosidad de que tienes que manejar las tres piezas de que te van cayendo de vez en cuando, un juegazo. Yo siempre que veo este cartucho voy a hacer un llamamiento y un saludo para que visitéis el perfil de un fenómeno que yo sigo en Twitter, que debe ser cliente tuyo, Anchico Gorjón. Siempre que veo este cartucho
Me recuerda una cosa muy curiosa que vi hace poco, y es que adaptó una Raspberry Pi 0, sí, ¿no? Si no me equivoco, al interior de un cartuchito de estos. De verdad que pegarle un vistazo a su perfil para que veáis, porque es una maravilla lo que ha hecho este chico con un cartucho como este. Y mi último cartucho que yo os traigo, pues es un juego que dentro de Game Gear se disfruta muy bien. Yo lo jugué en PC, en su versión inicial, pero la verdad es que Game Gear pues es un sistema portátil bastante fidedigno para este tipo de juegos. No, hablamos de juegos de puzzles, en este caso Lemmings, ya sabéis, hay que ir guiando a esta serie de criaturitas hasta su destino. Y la verdad es que es un juego que a pesar de tener cositas muy pequeñas dentro de la pantalla, no tienen que ser cosas demasiado detalladas, pues dentro de una portátil se disfruta bastante. Y bueno, pues me parece un juego muy entretenido para llevar por ahí, y que bueno, que en este caso pues igual no hace falta tan disfrutarlo con la música a todo trapo, y hace que la batería pues bueno, nos aguante un poquito más. Yo traigo uno que será de mis juegos favoritos de todas las plataformas, creo que lo tengo de hecho en todas las plataformas, Space Invaders. Lo tengo en Atari 2600, lo tengo en SEGA 7800, en la Game Gear, en la Game Boy, en todas las versiones que ha salido, en la NES, un arcade imprescindible. Se empieza a vislumbrar, ¿verdad?, de los juegos, al tipo de juegos que jugamos cada uno, porque aquí Luis os trae en todos los vídeos juegos de pegar tiros, de matar gente, ya veis, ¿no? Y yo os traigo coloridos, deportes light, plataformas suavecitos. Pero es un juego que hay que tener. Pero sí, no discuto que desde luego es un arcade clásico, ¿no? Y que bueno, que trae una buena conversión a la portátil, sí, de SEGA. Y encima, como no hace falta poner el sonido, porque tiene un sonido bastante estridente. Pues nada más, chicos, con esto queremos terminar nuestro vídeo dedicado a los 8 bits de SEGA. Esperamos que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios esos juegos de Master System que tuvisteis, esos juegos de Master System que jugáis habitualmente, que queréis tener, que no habéis probado, que desconocéis, cuáles son vuestros favoritos en definitiva. Y nada más, ¿no, Luis? No. Con esto nos despedimos, chicos. Como siempre, gracias por pegarle al like, que nos ayuda muchísimo. Si lo compartís en las redes sociales, muchísimo mejor. Y nada más, que nos vemos muy prontito en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!